Yo me llamo Cristina Amador Cázares. Mucho gusto, señora Cristina. Tengo dos niñas. Ajá. Y pues yo también empecé, vine por la plática de la nutrióloga, que sí, pues nos dice que usemos más verduras en la comida, fruta, las cantidades que les debemos de dar y cuántas veces al día. Muy bien. Entonces, esto me comentaba usted que ya tenía algunas bases, pero ahora con el taller que tomó, ¿cómo ha beneficiado en la manera en que usted prepara los alimentos en su casa? Pues eso en lo que respecta, nos ha dado más a entender que los niños necesitan mucho la verdura, las frutas para que crezcan sanos y fuertes. ¿Usted estuvo involucrada en lo que fue la construcción de la cocina de aquí? La verdad no, mi hija apenas ingresó al kinder. Entonces, pero está involucrada en todo lo demás y vino al taller, como sí, me comentaba. Ajá. ¿Cómo piensa usted que el programa de Feed the Hungry le apoya en su economía familiar? Pues en sabiendo que mi hija va a comer bien y va a comer de todo variado, va a estar mejor y más que nada eso también depende mucho de su salud, en la verdura, en las frutas y en toda su comida balanceada, a que no se me enferme y cuidar el sobrepeso y algunas enfermedades. En el futuro de los niños de esta escuela, ¿usted cree que el programa Feed the Hungry va a permitir que sigan estudiando más de lo que habrían podido estudiar sin el programa? Sí, sí, la verdad sí. O sea, ¿cómo les diré? Eso cuenta mucho en lo que ellos aprenden. Todo eso también les hace muy bueno. Una buena alimentación, aprenden más. Pues sería todo de momento, señora Cristina. Le agradecemos mucho su opinión. Sí. Y gracias por participar en el Sí, gracias, sí. Muchas gracias a ustedes. A las dos y ya las tres. ¡Bravo!